Good evening, class. Hello, how are you? Welcome. I am so glad that all of you are here. Hello, Pablo Adalberto, Alexis Velázquez, Fanny. Hi, teacher. Hi, welcome, Francisco Ernesto, Pablo, Alexis, Fanny. Pablo, you have two devices. Tiene dos dispositivos, Pablo. Veamos, aquí está pidiendo a alguien que le reenviemos el link para que se puedan unir. Vamos a ver, se lo voy a enviar desde acá para ver si les funciona, si es el mismo. Sí, porque alguien necesita ahí el link de la clase. Veamos. Y a WhatsApp para compartirle. Este es el que me mandan a mí. ¿Sí? Mis consulta, quería saber si le cayeron las tareas. Permítame que acabo de compartirle aquí a alguien el link para que ingrese a la clase. Perdone, ¿qué me preguntaba Francisco? Las tareas. Sí. Sí, acá las tengo. Quería saber si cayeron, porque ayer no. Vaya, ya le muestro. Sí, me aparece, creo que usted tiene. Ay, permítame, no, no lo voy a compartir primero. Uy, stop sharing. Ah, quiero ver. Sí, estaba verificando eso antes de ingresar a la clase. José. Quiero ver, Francisco, ¿tiene en la unidad 1, Francisco, en la sección 1 ha trabajado el 80%? ¿Sí? ¿Verdad que sí? Sí. ¿No ha terminado? Ok, muy bien. Sí Eso tiene el quería saber. 80%. Muy bien. Francisco Ernesto González tiene el 100% de la unidad sección 1. Erika Lisset, are you here, Erika? Erika está por acá. Tiene el 92%. Yes, teacher. Ok, tiene 92%, poquito le hace falta. Brandon Alexis tiene el 100%. Eliel Jonathan tiene el 20%. Y acá P. Juárez tiene 2307, tiene el 100%. Sarita ha trabajado el 60%. Veamos quién más. Teresa de Jesús ya terminó la primera sección, tiene 100% completo. Xochitl igual ha terminado el 100% de la sección 1. Yes, Y teacher. Tulio, ok, congratulations. Hey, give it up for you, Thank people. you. Tulio Antonio Moya tiene el 20%. Los demás tienen que continuar trabajando, ¿de acuerdo? Porque Miss, mañana ya es viernes. una pregunta, ¿por qué Miss, me sale yo así ya el porcentaje? terminé. Permítame, dígame, Sarita. ¿Por qué me sale así el porcentaje? Si las Permítame, le tareas ya voy. las hice. ¿Cuántas tareas son para 100%, Miss? Tiene que completar toda la que les aparece ahí, ¿Y qué una por aparece ahí? día. Porque veamos, Teresa me aparece con el 100%, ya terminó. Tulio, el 20%. Xochitl Guadalupe Cruz con el 100%. Sí, miren, aquí les estoy compartiendo. ¿Ve? Ahí Estamos la hablando que plataforma. son 25 preguntas por cada 100%. Por cada, ajá, correcto, por cada sección. Entonces yo refresco mi página, ¿verdad? Okay, Y eso es tengo acá, Brandon me aparece con 100%. Erika con el 92%.
Fátima Martínez. Sí, 100% Fátima. Ah, okay, teacher, Ok, gracias. tengo a Francisco Antonio y Mede con 80%, Francisco Ernesto González 100%, Eliel 20%, tiene que seguir trabajando, Juárez 2307 tiene 100% y Sarita con el 60%. Eso me indica a mí, Sarita, que no ha finalizado todas las actividades. Probablemente, Sarita, usted en alguna de las actividades, si le dio a enviar, no se le logró subir. Quizás tenía problema con la conexión y Lo mismo a veces no nos damos cuenta, ¿verdad? me sucedió a mí entonces, porque yo le di y no me envió nada. Pero ahora sí ya tiene el cuánto por Ajá. ciento le dije, José, el 100. El Sí. 80. El 80, vaya, entonces verifiquen cuál es la que no les aparece, ¿sí? Okay. Ok, let's get started then. Entonces, comenzamos. Here we go. I'm going to start sharing my PPT as every single day. And here we go. Ok, class, today is March the, May, uy, May the 4th, 2023, ok. And here we have our agenda for our video conference number three. Greetings, as I greeted everyone since the very beginning, we're going to have a short feedback. One of you is going to help me reading the objectives. We are going to work on the following today. Vamos a trabajar en lo siguiente. To identify and use how many and how much properly. Cómo utilizar how many y how much de manera adecuada. Entonces, la tarea preparatoria sería to use how many and how much, obviously. Trabajaremos páginas 14, 15 y 16, si nos lo permite el tiempo, ¿verdad? Porque no vamos a ir corriendo, si no han comprendido. And then we have here the objectives. I need one volunteer to help me reading the objectives. Who is going to be that participant who helped the teacher to read the objectives? ¿Quién va a ayudarle a la teacher a leer los objetivos en inglés? Only one. Remember, practice makes perfect. Okay, Alexis, thank you. Thanks for helping me reading the objectives. Begin, please. Espera que está cargando. Ok, listo. Okay. Objectives. Specific objectives. Participants will be able to describe activities and events in the workplace and in other environments. Last objective. Participants will be able to make questions with how many and how much. Okay, perfect. As well as I was telling you in the agenda, the specific objective is participants will be able to describe activities and events in the workplace and other environments. Vamos a describir actividades y eventos que se llevan a cabo en el trabajo y en otros ambientes laborales, obviamente. So, the class objective is participants will be able to make questions with how many and how much. Vamos a construir preguntas con how many y how much. And here a reminder again. Okay, de nuevo el recordatorio de las tareas. Al inicio les platiqué de quiénes, pero ustedes, yo les compartí pantalla y vieron que hay quienes tienen cero, no han trabajado absolutamente nada. Y mañana tienen que haber terminado la sección 1. ¿Cómo vamos a hacer? Mañana es viernes, ¿verdad? ¿Sí o no? Tip, yes. Tomorrow is Friday and your body knows it and the platform knows it. Y su cuerpo lo sabe y la plataforma lo sabe también, ¿sí o no? Vaya entonces a trabajar, sino Really. mañana antes y después de la clase va a tener que trabajar very hard. Entonces, un voluntario para que lea sobre las tareas y evaluaciones, para que se inspiren y trabajen en la plataforma. Solo un voluntario, bueno, yo voy a seleccionar el voluntario. Yo, teacher. Ok, Miss, thank you. Okay, tareas y evaluaciones. ¿Es necesario obtener el 80% en promedio de tareas y evaluaciones para poder completar el curso satisfactoriamente?
Las tareas se encuentran en la plataforma justo después de cada clase. Todas las tareas de los demás, de los temas ya cubiertos, tienen que estar completas antes de cada viernes a la medianoche, ya que ese registro es enviado a INSAFOR semanalmente. La fecha límite para terminar el examen medio es antes de la medianoche. La fecha límite para terminar el examen final es un día antes de la medianoche. El manual puede ser descargado de la plataforma. No se utiliza material de terceros en ninguna sesión. Ok, thank you so much. Más claro no lo dijo la compañera, ¿verdad? Se los he venido repitiendo desde el día que nos conocimos aquí, vía Zoom. And then we have the requirements. Otro participante que me ayude a leer los requisitos, porque todos debemos tener la cámara encendida. ¿Quién me ayuda con este recordatorio? Yo, teacher. Ok, Miss, please. Nombre completo al conectarse a la plataforma. En el caso de oyentes, agregar la palabra oyente luego de su nombre. Cámara encendida durante toda la sesión y minimizar el sonido ambiente lo más posible. Participación activa. Thank you very much. Está en español. Creo que no necesitamos mayor conversación sobre esto, ¿verdad? Sobre la asistencia, ¿quién nos ayuda? Está en español, niños. ¿Quién nos va a ayudar a leer? No, yo voy si a gusta, le seleccionar. ayudo yo nuevamente, Tisha. Claro, Jocelyn, por favor. Ok. Asistencia al 100% de las clases. Cumplir con los 120 minutos clase genera asistencia efectiva por cada sesión. La asistencia se toma en dos ocasiones, mínimo 8:20 p.m. y 9:40 p.m. Se tomará como válida al escuchar al participante decir presente y tener cámara encendida. Sesiones uno a uno disponibles. Cada participante será asignado 10 minutos al finalizar cada clase para aclarar dudas con facilitador. Permisos no disponibles. Correcto, así es. Entonces, recuerden que al final de la clase uno o una de ustedes se quedará conmigo para practicar, ¿verdad? O aclarar dudas sobre las estructuras gramaticales. Ya he tenido a Alexis y a Francisco, ¿verdad? Y Medi. Y ahora vamos a la siguiente diapositiva. El botón de silencio, en la medida de lo posible, nuestros micrófonos apagados, a menos que vayamos a participar, las cámaras encendidas, así como están acá, los breakout rooms disponibles y el botón de pedir ayuda disponible en los breakout rooms y siempre, siempre el respeto mutuo, ¿de acuerdo? Entonces acá tenemos, miren, ya es 4 de mayo. El día 8 de mayo vamos a haber terminado, esperemos que sin ningún problema de conexión, ¿verdad? Ni falla de energía eléctrica. Entonces estaríamos terminando el 8 de mayo la sección 1, para que la lleven tranquilo. Usted puede ir adelantando en la sección 2 si gusta, como le digo, si ya la terminó, si no, a trabajar bastante, por favor. La semana 2 la vamos a iniciar el día 9 de mayo, sería martes de la otra semana, ¿de acuerdo? Y así sucesivamente. Entonces, tenemos acá, a feedback on the to be. In the simple present tense, affirmative to be, I am a secretary, I am an architect, you are my student, he is an architect, she is a salesperson, Kate, it is a pet, we are students, you are my students, they are doctors, for example. Fíjense en este ejemplo, I am a secretary. Si yo le pregunto a una chica, what do you do for a living, or what do you do, what's your occupation, ella me dirá en español, ¿verdad? Soy secretaria, pero en inglés tenemos que decir soy una secretaria, de lo contrario está incorrecto. Entonces escribimos I am a secretary, pero ¿qué sucede acá? I am an architect,
¿Por qué utilizamos A en an? ¿Sabe alguien? Para diferenciar cuando es And. A, only A, significa, es porque la siguiente palabra empieza con una consonante. Cuando es an con N, es porque la palabra empieza con una vocal. Ok, muy bien, excelente. Give it up for you, miss. Utilizamos el artículo indefinido a or an dependiendo de el sonido con el que comienza la siguiente palabra. En este caso, comienza con sonido de consonante. Por eso decimos a secretary. I am an architect. Porque la siguiente palabra comienza con vocal y suena también como vocal, porque hay algunas vocales que en algunas palabras no suenan como vocal. ¿De acuerdo? Entonces, en ese entender, tenemos lo siguiente, miren. We know this word as indefinite article. Le conocemos a esa palabrita, a or an, grammatically talking, ¿ok? Hablando gramaticalmente como indefinite article, artículo indefinido. ¿Por qué? Porque puede ser un o una. Okay. Some examples are: She is a lawyer. Lo usamos siempre para decir o describir las profesiones u ocupaciones. Okay. And then another example, you are a taxi driver. Yes. We say, I am a doctor. Then he is a salesperson. We are what? We are waiters. Somos meseros. They are police officers. Noten lo siguiente. Solo cuando es singular vamos a utilizar a or an. She is a lawyer. Ella es una abogada. You are a taxi driver. Tú eres un taxista o conductor de taxi. I am a doctor. Yo soy una doctora o soy doctora. He is a salesperson. Él es un vendedor. Pero cuando es plural, we are waiters. Nosotros somos meseros. Ya no usamos la palabra a o an, sino que la profesión u ocupación, mire, le agregamos una S, la pluralizamos, ¿de acuerdo? They are police officers. ¿Is that okay? Acá, como decimos que ellos son oficiales de la policía y es plural, no escribimos la palabra a or an. Eso es solo cuando nos referimos a una profesión u ocupación o cualquier objeto. I have a marker. Yo tengo un marcador. But if I say, I have pencils, tengo lápices, yes. Y para ser más específica, I have two pencils. Entonces ya no le escribo a or an, ¿ya? Bueno, eso es introducción a la temática. Ahora, I'm going to stop sharing class, and here we go. Let's open our manuals. ¿Listos y listas con el manual? Yes. Okay. So let's feedback this conversation between Sonia and Mass. What does Dominique do? Well, she's a secretary. Oh, I see. What does she do every day? Exactly. I see your point. Well, she types reports and sends emails every day. She is a hardworking woman. Absolutely. Does she arrive early? Yeah. She is the first person to arrive in the office. Okay. Two participants to read this conversation.
Who is going to read Sonia? Me, okay. Diana is going to read Sonia, and Jocelyn, you are going to read Matt. Let's begin. 1, 2, 3. Okay. What does Dominique do? Well, she is a secretary. Oh, I see. What does she do every day exactly? Oh, I see your point. Well, she types reports and sends emails every day. She is a hard work woman. Absolutely. Absolutely. I don't know how to say it. Absolutely. 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 Does she arrive early? Yeah. She is the first person to arrive in the office. Okay, thank you so much. Very well. This was the last part that we were working with yesterday, and we were saying she types reports. Does she arrive late? Does she arrive early? In number one, the second option. In number two, the second option. In number three, the first option. Does she arrive early? Decíamos que en el numeral 3 no le agregamos la S porque llevamos el auxiliar does. ¿Se recuerdan que hablábamos sobre esto, verdad? Y en la número 1, como es oración simple, afirmativa, entonces le agregamos la S al verbo porque el sujeto, ¿quién desarrolla la acción? ¿De quién se habla en la oración? Es de ella. Ella. Ser tercera persona de singular, por lo tanto al verbo le agregamos la letra S. ¿Está ok? Yes. Ok. Yes, miss. Ok, thank you. I'm going to call your names to take your first attendance. Brandon Alexis. Present, teacher. Thank you. Cecilia Eunice. Absent. Daniel Eduardo Bonilla. Daniel, absent. Diana Michelle Barahona. Present, miss. Thank you, miss. Erika Lisette Ayala. Present. Thank you, miss Erika. Fanny. Melanie. Present. Okay, Fanny. Fatima Martínez. Present. Francisco Antonio Coreas. Present. Francisco Ernesto González. Present, teacher. Thank you, sir. Jocelyn Beatriz. Present, teacher. Thank you, Miss Jocelyn. Etiel Jonathan Cardona. Córdoba, sorry. Present. Yes. Córdoba. José present. Francisco. I know you're going to cry. Present. You're going to say not only the name, but the last name too. No solo el apellido, sino también, no el nombre, no el apellido. No, 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 never. Jonathan. No, Eliel. Jonathan Córdoba. Córdoba. Yes. José that's Francisco right. Medina yes. Falguero is here. Present. Right? Ayer estuvo ausente José Francisco. Le extrañamos para que participara. Josué okay. Isaac. Josué Isaac, chicas. Is absent today, Josué. At the moment. Luis Benjamín Sorto. Absent, Luis Benjamín. Mayra Isabel. Vecinos. Present. Okay, present. Mayra, welcome. Thank you. Oscar Daniel Portillo. Present, teacher. Thank you, sir. Pablo Adalberto Juárez. Present, teacher. Thank you, Pablo. The first logging into the class. Sarita. Present. Thank you, miss. Now you sound better. Hoy se escucha mejor. Tania. Tania Lisbeth. Present, teacher. Thank you, Miss Tania. Tania les se le extrañó ayer también. Teresa de Jesús.
Present, teacher. Ay, Teresa, ya terminó la sección 100%. Hooray for you, hooray. Xochitl. Present, teacher. Okay, thank you. Tulio. Tulio Antonio. I hear, teacher. Okay, great, excellent. Very well. Okay, class, now let's continue. And here we go, okay? We are going to continue working with our manual. Okay, here we go. Look at this. The simple present for third person singular is he or Dominic or it. If we eliminate Dominic and write a subject pronoun, which is the subject pronoun that you are going to write? We, you, they, or which one? You replace Dominic and we write a subject pronoun. Eliminamos el nombre Dominic y lo sustituimos por el pronombre personal que le corresponde a Dominic. ¿Cuál será ese pronombre personal? He. She. Dominic can be he or she, but in this case is a she, because what does Dominic do? Well, she is a secretary. Yeah. También se puede usar para ambos, pero en este caso lo vamos a usar para ella. Estos tres que están acá, pronombres personales y el nombre Dominic, corresponden a tercera persona del singular. Por lo tanto, le agregamos ese al verbo, ¿sí? Cuando el verbo termina en O, le agregamos ES. Por ejemplo, el verbo do. Cuando lo usamos con he, she, it, decimos does. ¿Ya se fijaron en ese verbo auxiliar? Do, does. Como termina en O, le agregamos ES. Like, le agregamos S. Dominic likes pupusas, for example. He checks, okay, the employees. Now, simple present for third person plural. Ahora, para la tercera persona de plural que ya la estuvimos viendo anteriormente. They, ellos o ellas. They check. My coworkers go. The employees like. Miren, para la tercera persona del plural, no se le agrega ese, ningún verbo sufre cambio. Concentrémonos que solo va a sufrir el cambio en presente simple, la tercera persona de singular, en su caso, he, she, or it, ¿de acuerdo? Y luego tenemos acá, miren, simple present, yes, no questions, ¿verdad? Tenemos las preguntas afirmativas y negativas. Yes, no questions for third person singular and plural. Does he check reports? Does she check reports? Do we check reports? Do you check reports? Do they check reports? ¿Sí? Ok. Y ayer estuvieron hablando ustedes de sus rutinas diarias, ¿se recuerdan? Hola. Yes, teacher. Ok, yes, muy teacher. Bien de lo que hacían, ¿verdad? Muy bien. Entonces, miren, tenemos acá. Schedule activities routines. Schedule events and timetables. Complete the paragraph with the words in the box and make sure to write them in the correct form. Quiere decir que en algunos vamos a tener que hacer cambios al verbo como estos que están acá, ¿sí? Sí, es tercera persona de singular. Veamos. Okay, here, call, have, check, wake up, work, go, 3 times. Es decir, que go, ese verbo lo vamos a utilizar 3 veces. ¿De acuerdo? Okay, let's analyze and let's do it together. Hagámoslo juntos. From Monday to Friday, Dominic, ¿qué es lo que hace Dominic? Wakes up. Ay, no, wake up. ¿No? Wakes. Ajá, aquí sí le agregamos porque es tercera persona de singular. Wakes up at 5 a.m. Correct. Bien, vayan ustedes haciendo los cambios, ¿verdad? Porque luego van a crear el suyo. She to work. She goes to work. She goes to work.
She goes to work, and when she gets there, y cuando ella llega allá, she... ¿Qué hace con su correo? Checks her email. Porque como es tercera persona en singular, le agregamos la S. She checks her email and calls clients. Very well. In her daily list, in her daily list, Lisa and Claudia. They with Dominic. Ajá. Dominic. ¿Cuál sería el verbo acá? ¿Cuál sería el verbo a utilizar? Work. Go. Works. Bye. Es que mire, solo go lo vamos a utilizar tres veces. Los demás se va a utilizar una vez nada más, ¿de acuerdo? Entonces, Lisa and Claudia. Works. Work with Dominic. Ok, work. Work. Sin ese porque es plural, ¿verdad? Yes. Uh-huh. El pronombre personal es como que dijéramos ellas, ¿sí? Uh-huh. Lisa and Claudia work with Dominic. They go. They go to have. Okay. They go to have lunch together at 4 p.m. Dominic goes home. Goes home. Miren, a las 4 se va para su casa. Goes home. Okay? So we have from Monday to Friday, Dominic wakes up at 5 a.m. She goes to work, and when she gets there, she checks her email and calls all the clients in her daily list. Lisa and Claudia work with Dominic. Work. They go to have lunch together. At 4 p.m., Dominic goes home. Okay? Now, you please repeat after me. From Monday to Friday. From Monday to Friday. Dominic wakes up at 5 a.m. Dominic wakes up at 5 a.m. She goes to work. And when she gets there, she checks her email. And calls all the clients in her daily list. And calls all the clients in her daily list. Lisa and Claudia work with Dominic. Lisa and Claudia work with Dominic. They go to have lunch together. At 4 p.m. Dominic goes home. Okay, now class, what are you going to do right now? You are going to be transferred to the breakout rooms and you are going to read one by one. If in the group there are 3 students or 4 students, every student has to read this paragraph. Later, you are going to replace, for example, here. Imagine me. From Monday to Friday, Irma wakes up at 5 a.m. because that is the time that I wake up. She goes to work, and when she gets there, she turns on the computer and opens the PowerPoint presentation for the students. Okay, and I can say, for example, let me see, Mary and Francisco work with Irma. They go to have breakfast at 10 a.m. Irma goes home at 5 p.m., for example, okay? In other words, you are going to write to describe your routine. Is that okay?
¿sí? Primero lo van a leer tal cual como está, to practice pronunciation. Later, you replace the name y algunas actividades que son parecidas si las dejamos. Y luego escribimos nuestras actividades, ¿verdad? Pero no todas las del día, sino que así como está acá. Es lo primero que tú haces. Ella revisa su correo. Yo no, yo enciendo la computadora. Ajá, estamos. Y yo abro la PowerPoint presentation. No reviso mi correo en el trabajo, en el primer momento. Pero hay personas que sí. ¿De acuerdo? Entonces vamos a ir adaptando las actividades. ¿Comprendimos la actividad en la página 12? Yes. Yes, teacher. Okay. Now, class, I'm going to transfer you to the breakout rooms. ¿Alguien se ha unido que no estaba presente cuando pasé la lista? Yo, teacher. No, usted ya estaba unido. Él y él. Sí, ah, sí, sí, cierto. Ay, no le dije el otro apellido, pues. To remind you, ya ve, para recordar. Ah, era otra persona. Okay, I'm going to ask the platform to... Let me check. Uy, no. Cinco personas en un equipo, muchas. Let's see, 4-4-4, entry, entry. Here we go. I'm going to send you the invitation right now. Open your eyes big and click on the invitation. Abran sus ojitos y les envío la invitación. Join your groups and begin practicing. Reading and later you present your description. Okay? Of your routine. Okay? Únanse a los equipos, por favor, Mayra Isabel, Teresa de Jesús, Fátima Martínez, Francisco y Tania. De lo contrario, están perdiendo los minutos de asistencia porque la plataforma me está diciendo que ustedes no se han unido. Acá están en el vacío, ¿verdad? Están perdiendo esos minutos de asistencia. Únanse a sus equipos, por favor. Fátima Martínez, Francisco Mejía, Tania Osorio, María Isabel, Teresa de Jesús, únanse a sus equipos. Ya saben, no les van a contar esos minutos que están acá, ¿verdad? Porque aparecen perdidos en el espacio, en la nube. Ok, bye. Repetirlo, o creemos directamente en las oraciones en base a nuestra, lo que hacemos, ¿verdad? Sí, vamos a agregar, vamos a hacerlo, pero ya con nuestra día a día. Francisco y Medi, ¿su otro nombre? Francisco Antonio Coreas y Medi. Ok, Francisco. Antonio. Coreas. Recuerden que tienen que practicar lectura, ¿verdad? Para que mejoren la pronunciación. Por eso el objetivo, para que lean primero el parrafito que les presentamos en el libro. Okay. Sí, claro, teacher. Nada más si nos da un poquito de tiempo para transcribir. Hay palabras que de pronto nos toca buscar porque no entendemos mucho. Ok. Francisco Coreas. Random Lexing. Ok. Okay. At 5 a.m. goes to work, and when she gets there, she checks her email and calls all the clients in her daily list. Okay. Lisa and Claudia were with Dominic. They go to have lunch together
At 4 p.m., Dominic goes home. Hola, Fanny. ¿Y sus compañeros? Fanny, are you here? Fanny Ordóñez. I'm sorry, teacher, I'm working. Ah, ok. Entonces, ¿sabe qué? La voy a renombrar. Y le voy a poner acá oyente. Ok. Y la voy a transferir a otro grupo porque aquí tendrían que estar otras personas. No sé por qué no se han unido. ¿De acuerdo? Para que por lo menos escuche la práctica, Fanny. Laptop. She checks her email and starts to receive calls. To receive. Fatima starts to receive. Starts to receive calls. Fatima and Jocelyn were with Diana, and they go to have lunch at 12 o'clock p.m. And at 6 o'clock p.m., Diana goes home. Excellent. Okay. But yeah. From Monday to Friday, Jonathan wakes up at 6 a.m., he goes to work, and when he gets there, he checks her email, his email, and he takes inventory of tools. Edwin works with Jonathan. We have a lunch in middle day, and at 5 p.m. Jonathan goes home. Very well done. Congrats. Next participant. From Monday to Friday, Pablo wakes up at 5 a.m. She goes to work, and when she gets here, she checks her email and calls a friend. He heard that it is Christian and Waldo with Pablo. They go to have lunch together at 4 p.m. Pablo goes home. Pablo goes home, and from Monday to Friday. Okay, Pablo, repeat after me. From Monday to Friday. Monday to Friday. Okay, very well. Continue, please, with the practice. Who is next? ¿Quién es el siguiente? Yo, okay. Monday to Friday, I'm going to pick up. He can help him. He knows what when he gets her. She checks the clubs. And
y perform the code. Kylie leads Alex and Cisco work with Alexis. They go to have lunch together at 11 p.m. Alexis goes home. Okay. Very well done. Congrats, class. Excellent. All of you practice changing this information by your real information, correct? Sí, todos practicaron, ¿verdad? Sustituyendo esta información por su información real. Okay, now it's time to get back to the main session room. Let's return. Very well done, group. So here we go, class. Let's continue. Very well done. Okay. And now here we have time expressions for regular activities. Every day, every week, every month, every year, we are class at page 13, I think. Yeah. At page 13. And as I told you, where is it? In the agenda, we are going to work today at pages 14, 15, and 16. If it is enough the time that we have. But I think so. So class, here, time expressions for regular activities. We have every day, every week, every month, every year. Cada día, todos los días. Every week, cada semana o todas las semanas. Every month, cada mes o todos los meses. Every year, cada año o todos los años. Daily, diariamente. Weekly, semanalmente. Monthly, mensualmente. How to use time expressions. Teacher, daily, have a question. I have a question. Díganme. ¿Cómo se dice anualmente? Annually, you may say annually or every year. Okay. Annually or every year. Thank you. I have a question, teacher. Yes, sir. En este caso, todos los años o todos los meses, ahí nos lleva ese. No, porque dice every month, cada mes quiere decir todos los meses, se sobreentiende. No va a decir cada meses, ¿verdad? Cada mes. Ajá. Entonces, cuando decimos cada mes, es todos los meses, obviamente. Cuando decimos every year, cada año, es decir, todos los años. Todos los años que se contabilizan cuando se está haciendo referencia a determinada cantidad de años, ¿de acuerdo? Consecutivos. Correcto. Okay. Así es. Entonces, how to use time expressions, daily activities routines, and schedule events timetables. ¿Cómo usar estas expresiones de tiempo con las actividades diarias
y los eventos que se han programado. Here, write 5 questions you can ask a classmate about a regular day at his or her job. Vamos a escribir acá 5 preguntas que le podamos hacer a los compañeros acerca de su desempeño en el trabajo, en una actividad regular. Y luego, el tiempo y what does he or what does she do. ¿Okay? Veamos. Luego van a entrevistar a uno de sus compañeros. Hagamos un ejemplo de preguntas sobre las rutinas. Porque escribe 5 preguntas que le puedas hacer a tu compañero acerca de las actividades que realiza en su trabajo. For example, if I ask you or if I ask someone, si le pregunto a alguien, okay, alguno de ustedes, okay, let's imagine. Do you use a computer? A computer at work, for example. ¿Usas una computadora en tu trabajo? Esa sería mi primera pregunta, ¿verdad? Number one. Como son 5, ustedes tienen que ir creándolas. Then, if I ask my classmate or another partner, my second question probably could be, probablemente sería, do you visit clients? ¿Visitas clientes? Yes, I do, or no, I don't. Otra podría ser, do you take phone calls? ¿Sí? ¿Toma llamadas o Teacher, recibe llamadas? Entonces, en este caso, en las respuestas, es que tendríamos que usar el daily, every day, every month, en sí. Eso. No, usted crea las preguntas, ¿verdad? ¿Usted ah, crea ok. Sus preguntas? Vale, yo ya creé Por ejemplo, preguntas. Do you... Permítame, Linda. Vale. Ok. Yo ya creé mis preguntas, usted ya creó las suyas. Entonces, acá el time. Imaginémonos que yo le pregunto a usted, ¿do you use a computer at work? Y usted que me yes. va a contestar, yes, I yes, do. I do. Okay. Ok, entonces, what time do you use the computer? ¿A qué hora usas la computadora? Si es afirmativa, le pregunto, what time. Ok, entonces, escribo yo acá, ¿verdad? Aquí vamos a escribir lo que esa persona hace. Imaginémonos que estoy hablando con Diana. Entonces, Diana uses a computer. A computer at work. Esta es la actividad. Uh-huh. At work all day long. All day long. Todo el día quiere decir ahí, ¿verdad? Entonces uh-huh. Acá, all the day. Puede escribir usted all day long, todo el día, ¿sí? ¿Cuándo? Todo el día. Ahora, ¿cuál era la otra pregunta que yo tenía? Veamos, yo le pregunto a uno de ustedes, imaginemos, ¿do you visit clients? This question, ¿do you visit clients? Goes to Fátima Martínez, Fátima. Yes. Do you visit clients at work? No, never, teacher. Okay, and then I write here. Fátima. Doesn't visit clients. Okay. Y acá no le pongo hora porque como no lo realiza, ¿de acuerdo? Fátima doesn't visit clients. Y así vamos a ir escribiendo la pregunta. Ya las tenemos y la respuesta. Acá, ¿qué es lo que hace el compañero o compañera? Y aquí estamos usando, miren, la tercera persona de singular. Y acá escriben el periodo de tiempo. ¿Sí? Ok. ¿Comprendimos? Ok. Yes, teacher. Excelente.
And now I'm going to transfer you to the breakout rooms. But before we go to the breakout rooms, tell me, did you finish writing the 5 questions so you can interview your classmates? ¿Terminaron de escribir las 5 preguntas para entrevistar a sus compañeros, compañeras? Yes. Yes, yes. Okay. Jonathan is ready. Diana. Yes. Okay, Diana, you are ready. Who else is ready? ¿Quién más está? Está... Miss. Sarita. Ese, a mí, yo como estoy con datos en el teléfono, me está costando mucho porque de repente se me va la señal. Entonces, no, ya no estuve en lo que usted dijo. Ah, hasta este momento estoy leyendo su mensaje acá. Ok, Erika dice que tiene problemas, no ha regresado Erika. Y Sarita, ¿verdad? Ok. La aplicación no lo saca, sino que es nuestro internet el que nos saca, porque no tiene la sí. suficiente fuerza. Bien, entonces le explico, Sarita. Okay. Aquí, esta es la actividad, sí, acá comprendió, ¿verdad? La actividad que íbamos a realizar. Sí. Sí. Vaya, 5 preguntas. Entonces yo les daba mis ejemplos de mis preguntas, pero hay quienes ya tienen sus preguntas. 5 preguntitas. Generales, por ejemplo, ¿do you use a computer at work? Yes, I do, or no, I don't. Si la respuesta es afirmativa, usted pregunta, what time? ¿Verdad? Sería acá, what time? What time do you use the computer? Sí. ¿A qué hora usas la computadora? Sí. Cuando me sí. contestan a qué hora, entonces yo estoy acá porque alguien me dijo que todo el día, ¿verdad? Sí. Pobrecita la computadora, no descansa. All day long, durante todo el día. Entonces yo escribí la oración completa. Diana uses a computer at work all day long. ¿Sí? Porque Diana usa una computadora durante todo el día en el trabajo. ¿Sí? Sí, luego sí. le pregunté a Fátima si ella visitaba clientes. Fátima, do you visit clients? And she told me, no, I don't. Me dijo que no. Entonces escribo, Fátima doesn't visit clients. Y no le pongo hora porque no lo hace. ¿Sí? ¿Comprendimos? Sí. Okay, great. Gracias. And now, class, are you ready with your questions so you can interview your partner? ¿Están listos para entrevistar a su compañero o compañera? Yes, teacher. Okay. Okay, I'm going to recreate the groups because many people say they are having problems with their connectivity. Okay. I'm going to send you the invitation so you can interview your classmates and remember to write his or her answers, okay? Escribe sus respuestas, las de los compañeros, tal cual como les mostré. I sent you the invitation. Let's begin with the interviews. Francisco, I need you to go to your group. Francisco Coreas, Francisco Mejía, Fanny, Sarita, go to your groups, please. Join your groups, otherwise the minutes are going to be discounted by the platform. De otro modo, los minutos se los descuenta la plataforma. Francisco, Mejía y Sarita, go to your groups. Prácticamente son unas preguntas que usted tiene que hacer sobre las actividades que hace en el trabajo o que usted cree que su compañero hace en el trabajo.
Okay, gracias. Okay, si gustas, empiezo yo con algunas preguntitas que tengo y tú me Okay, respondes. está bien. Okay. What do you do at work? Mi trabajo. Ajá, una actividad que hace usted en su trabajo. Ahí. Bueno, sí, pero I am president report. Okay, very well. Ahora Jocelyn, Okay. usted le pregunta, what time, a qué hora, porque usted va a escribir la oración y la hora que él le dice que hace la actividad. ¿Sí? Okay. Y escribe, Pablo, reads reports or check reports, yes, at, y dice la hora, or every day, or in the morning, ¿sí? Okay. Ok, bye. Okay, Alexis, Xochitl, Fanny, Antulio, Antonio, here. ¿Ya Yes. entrevistaron a los compañeros? En eso estamos, Miss. Ahí Ah, estamos. ok. Remember to write the answers. Tienen que escribir las respuestas, ¿ok? Okay, teacher. Ok. Do you write report? Yes, every week I make a report for my sales. Toda la semana. Do you check emails? Yes, I do. Do you visit clients? No, I don't. Bueno, creo que ahí estamos. Okay, first. Fátima, ¿verdad? Yes. Fátima. Miss Fatima, I have a question for you. How do you read your second name? Azalia. Azalia. Mm-hmm. Okay. Thank you. Yes, Francisco Antonio Correa, si me vi. No, Francisco Ernesto. No, estaba levantando la mano Francisco Ah, Antonio. perdón, perdón, perdón. Sí, creo que él quiere preguntarle a Sarita, entrevistarla. Ya está listo, ¿verdad, Francisco Antonio? No, pero vamos a hacer el intento. Démosle. Ok, ¿va a entrevistar a Sarita, a Francisco Ernesto o a Fátima? Creo que me con cualquiera, no importa. Ok, Sarita, ¿estás ready? Yes, I'm ready. Ok, begin the interview. Sarita, do you have office hours? No, what I don't. Do you, no, what do you mean? What do you mean? Because you see, you said office horse. Yes or no? A horse is caballo. No, H O U R S. Hours. 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 Perdón. Hours. Okay. No, I don't. No, I don't. Do you collaborate with the cleaning client, pardon, in your work? No, I don't. Do you work in Howard? I hate Howard. No, I don't. No, I don't. Do you call claim? No, I don't. Which on the Eliade? Yes. Do you use a computer at work?
Yes, every day, all day long. Hey, me too, every day. All day too, long. Mm-hmm. Okay. My turn. Do you have break time? Do you repeat, please? Do you have break time? Break time? Ah, yes, yes, I do. Yes. What time? 20 minutes. Once a day. Every day. Okay. So I don't have a break time. You don't have a break time. No, I work until the 12. The next. Next, what time do you have your dinner? What time? What? Sorry. What time do you have your dinner? Es cena, ¿verdad? Yes. Yes. At 7 o'clock p.m. Every day. I don't have time for dinner. Okay. Next question. Yo creo que las hicimos. Sí, una falta. Creo que ya estoy. La mía. Uh-huh. Okay. Do you have... No, pero creo que eso no funcionaría. Espérate. Voy a replantear esto. Yo tengo otra. Do you have vacations? Ah. Do you have? Yes, I have. Yes, I do. What time? I have vacation every year. Yeah, but wow, how much? Once a year. Teacher, ¿cómo regreso al? Todavía no tienen que regresar. Ah, es que los otros tengo, compañeros sí, pero no regresaron y quedé solo yo aquí porque sí, no se ha cortado el tiempo. Sí, pero no, ¿cómo? O sea, todavía hay tiempo, pero ellos ya como ya terminamos, ellos ya regresaron. Y, sí, pero y no ese sabía. Tiempo a ellos no les cuenta, porque todavía estamos trabajando en la plataforma. Esos minutos les van a parecer descontados, porque todos los demás están trabajando. Hasta que todos terminan, entonces yo le pido a la plataforma que todos regresemos. De lo contrario, el tiempo, cuando ellos regresan, no les cuenta. Es igual. Cuando la plataforma les asigna que se vayan a los breakout rooms y ellos se quedan allá y no quieren ingresar, esos segundos y minutos no les cuentan en la asistencia. Porque la plataforma indica acá, digamos, Tulio Antonio no se ha unido. Entonces es como que usted no esté. Y aquí es como que ha abandonado la clase. ¿Sí? Ok, perfecto. Ajá. Entonces voy a esperar que el tiempo se agote mientras voy a repasar la parte de la lectura. Sí, lo que voy a hacer es que lo voy a enviar a otro grupo para que vea que los compañeros todavía siguen practicando. Por eso es que no he cerrado los grupos todavía, ¿verdad? Pero dije, bueno, ¿y por qué él se está solito? Entonces lo voy a enviar al equipo 4, pero es por eso, porque todos están construyendo bastantes preguntas. Sí, sí, claro. ¿Sí? Vaya, únase al equipo 4. And then Oscar, Diana, and Eliel, did you finish? We finish. Okay, yes. Right away. Okay. So it's time to return. Let's get back to the main session room. Okay. Okay, Miss. Okay, great.
Okay, let's wait for the other partners to return. Actually, they will be back in 35 seconds. Recuerde que si usted abandona los breakout rooms y se viene para acá, es como que usted abandone la clase, ¿verdad? Porque la plataforma le tiene asignado en un breakout room. Y si usted no está ahí, es como que no está en clase. Es igual, cuando se le asigna en este momento, váyanse a los equipos y ustedes se quedan acá, esos minutos no cuentan porque la plataforma me está diciendo, ejemplo, Tulio no se ha unido a los grupos. Es como que usted no esté, ¿sí? Ok. Here we go. Let's continue, class. Okay. Now you share your answers. And here we go. How often do you have vacations at work? How often do you have vacations at work? ¿Verdad? ¿Alguien hizo esta pregunta en un equipo? Sí, en el equipo 4, ¿sí o no? Yo escuché esta pregunta. Yes. What question, teacher? Yes. How often do you? Vaya, vean, vamos a trabajar en este momento en la página 16, que les dije que íbamos a trabajar. Entonces tenemos acá how to use how many and how much. ¿Sí? ¿Me prestan atención si son tan amables? How many, utilizamos esta frase how many para preguntar acerca de nombres contables, nombres o cosas que podemos contar, hours, days, weeks, years, etc. Por ejemplo, podemos contar las horas, los días, los meses, los años, podemos contar los pencils, ¿verdad? Que podemos contar los pencils, ¿sí o no? Yes. Ok, los pen. You can count yes. The cell phones. Entonces, si yo le pregunto, how many cell phones do you have? Usted me va a decir cuántos teléfonos tiene, celulares, porque los puede contar individuales. Vamos a usar how many con todo lo que se pueda contar individual, ¿de acuerdo? Okay, how many cars do you have? ¿Cuántos carros tienes? How much es lo opuesto. Lo vamos a utilizar how much para nombres o sustantivos que no se pueden contar, por ejemplo, money y time. Me van a decir, pero yo puedo contar el dinero, porque money es dinero. Usted no puede contar el dinero. ¿Qué es lo que contamos? Podemos contar las monedas, ¿verdad? Y los billetes de las diferentes denominaciones, ya sea dólares, ya sea rupia, colones o cualquier moneda, pero el dinero no. Si yo le pregunto a Alexis, hey Alexis, how much money do you have? ¿Cuánto dinero tienes? Él no me va a decir I have three monies, ¿verdad que no me va a decir tengo tres dineros? ¿Qué me va a contestar en nuestro país? I have $5, tengo $5. Podemos contar los dólares, pero la palabra dinero no se puede contar. ¿El tiempo lo podemos contar? Yes or no? No, teacher. Lo que podemos contar es las horas, los días, los minutos, los segundos, los años, los claustros, los siglos, ¿verdad? Pero el tiempo no. Entonces, tenemos acá. How much money do they pay per extra hour? ¿Cuánto pagan ellos por cada hora extra? How much time do we have? ¿Cuánto tiempo tenemos? Y para contestar, how much time do we have? I can tell you we have 40 minutes left. Nos quedan 40 minutos, ¿sí? How much time do we have en un examen? Ah, you have 2 hours or 1 hour or 15 minutes o 15 minutos para el examen, ¿de acuerdo? En ese entender yes. Que vamos a utilizar how many con todo lo que se puede contar y how much con lo que no se puede contar, entonces yo les hago esta pregunta. Can you count love? ¿Podemos contar el amor? ¿Se puede contabilizar el amor? No. No. Ay, miren, cuando el novio le dice a la novia, ¿cuánto me amas? How much do you love me? ¿Qué le contesta la señorita? Much.
Mucho, mucho. No, decime la verdad cuánto me quieres. Igual el novio, ¿verdad? Cuando la novia le pregunta cuánto me quieres, ay, yo te quiero bastante. ¿Cuánto? Pues, mucho, 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 muchote. No, decime de verdad cuánto me quieres. ¿Y qué se ha inventado el ser humano? De aquí a la luna. Y de regreso, un millón de pases de tortugas. Ajá, cabal. Entonces, no se pueden los sentimientos y las emociones no se pueden contabilizar. Y hay otros nombres y sustantivos, por ejemplo, el agua. Do you like water? Yes, I do. ¿Te gusta el agua? Sí, me gusta tomar agua. Pero fíjense bien, el agua, cuando decimos, ¿te gusta el agua? Yes, I do. Hablamos en general de todo el agua del universo. A mí me gusta tomar agua. Pero lo podemos volver contable cuando decimos a bottle of water, una botella de agua, sí. This is my bottle of water. Acá ya lo volvemos contable porque estamos cuantificando el agua que hay en esta botella, ¿sí? Igual para el café, el azúcar, ¿sí? La sal. I don't like salt. No me gusta la sal. No, but a pinch. No, pero solo un puñadito. No, 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 thank you. Only a sachet. Solo un sobrecito. No, gracias. ¿De acuerdo? La leche, ¿la podemos contabilizar? No. No. No, you can count the liters of milk. Los litros de leche, sí. Las botellas de leche, las latas de leche, las cajitas de leche, las onzas de leche, pero la leche en general no. Es decir, algunos de los nombres contables sí los podemos volver partitivos, porque hablamos de una parte cuando decimos, I need a liter of milk. Necesito un litro de leche. Pero no podemos, hay otros que no se pueden contabilizar, como el odio. Te odio 3 onzas o 2 libras. Te odio 2 libras, ¿verdad que no podemos? Esos no se pueden contabilizar y no se pueden volver partitivos. En ese sentido, vamos a practicar con how much y how many, ¿ok? Y acá vamos. Entonces, le llamamos contables a los que se pueden contabilizar y usamos how many. How much con lo que no se puede contar. Y los precios, para los precios decimos how much is it, cuánto cuesta, cuánto vale, ¿de acuerdo? Vamos a trabajar esta conversación. How many days a week do you work? Okay, we're going to be asking and answering. Yo comienzo y ustedes le van a hacer esa pregunta acá a cada uno de los compañeros, ¿de acuerdo? Y cada quien listo con la respuesta. The question is, how many days a week do you work? ¿Cuántos días trabajas a la semana? How many days a week do you work? How much time do you have to complete your task at work? ¿Cuánto tiempo tienes para completar tus tareas laborales, tus tareas en el trabajo? You may say 8 hours, 5 hours, okay, or 2 days. I don't know, depende del tipo de trabajo que tenga. Y hay quienes tienen minutos, los que trabajan en call center. No sé si hay aquí alguien who works in a call center. Yes, yes, teacher. Entonces yes, teacher. Ahí creo yes, que teacher. Le contabilizan más, ¿verdad? Y ahí sí le dan tiempo específico, ¿sí o no? Ahí votarán ustedes en los breakout rooms. Entonces, los voy a transferir a los breakout rooms y ustedes se van a preguntar y a contestar en conjunto estas dos preguntitas que están acá. How many days a week do you work? Porque hay quienes trabajan 4 days, 5 days, or 7 days. Hay quienes no descansan porque le hacen el turno a alguien más, según he oído en algunos call centers o en otras empresas, o depende de la temporada. How much time do you have to complete your tasks? In my case, 2 hours. En mi caso, yo les diría 2 horas para desarrollar la clase, ¿sí? En cada grupo, pero ahí depende de la naturaleza del trabajo, ¿ok? So, ask and answer the questions in exercise 1. You have 5 minutes. We are working at page 16, ¿ok? Estamos trabajando en la página 16. I'm going to stop it. 5 minutes so you can go and ask and answer. Si usted termina la actividad, no se regrese al salón principal porque pierde esos minutos de asistencia, ¿ok? Here we go. Okay, go to your groups right now. Let's do it quickly, quickly, quickly. Fast.
Bye, 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 bye. Thank you for the ones joining. Excellent. Great. Oscar, I need you in your group. Did you finish asking and answering the question? Wow, amazing, excellent. Déjame ver, Erika, si lo puedo compartir. Por fin. No, no me deja, no lo guardé, pero le puedo tomar foto porque saqué la copia. Le voy a compartir y le toman screenshot, ¿ok? Sí, por favor. Bye. Gracias, teacher. Ok, aquí vamos, creo que ya los compartieron, pero permítanme. Vaya, ahí están las preguntas y parte de la conversación. Ya les compartieron ahí las preguntas. Gracias. Te pregunto yo a ti, Tania, o tú a mí. Vamos, ahorita vamos a hacer lo de las preguntas. Que estás al final, ¿verdad? Esta es en la número uno. Esta, ¿ves? En la número uno. Se van a usted con su información personal contesta. Alguien le pregunta, how many days a week do you work? I work 5 days. I work 6 days. Or I work 7 days. Por 3 days, no sé cuántos días trabaja usted. Y luego la misma persona le pregunta a usted, how much time do you have to complete your tasks? ¿Cuánto tiempo tienes para completar tus tareas? ¿De acuerdo? Okay. Estas que están acá, solo estas preguntas, porque 5 minutitos tienen para eso. ¿Ok? Pregúntame si quieres, Tania. ¿La semana? Sí. Okay. Five days. 5 days in the week. Perfect. Okay. Question number two. How much time do you have to complete your task at work? 8 hours. 8 hours. 8 hours. 8 hours day. Hola. Ok, ahora tú le preguntas a Sachin. Bueno. Ok. Ready. Bueno, permíteme, Sachin, lo voy a poner aquí. Bueno. How many days a week do you work? 5 days. 5 days. Yes. How much time do you have to complete your tasks, no, ¿cómo era esa? Task. Así se pronuncia. Task. Ah, okay. ¿Cuál cómo está escrita, Miss? Task. Okay, otra vez. How much time do you have to complete your task at work? ¿Cuántas horas completas dice? No, ¿cuánto tiempo tienes para realizar tus tareas laborales? ¿Cuánto tiempo te dan para que realices tus tareas en el trabajo? Sus obligaciones, pues, sus actividades. Five hours. Solo la mañana trabaja. No, perdón. Todo el día. Ay. So about 8 hours, I think.
Yes, 8 horas. 8 horas. Okay, 8 hours. Continue. Okay. Ya, sí, ya te pregunto a ti de nuevo. Está bien. How many days a week do you work? I work 5 days a week. Okay, how much time do you have to complete your task at work? I have 9 hours to complete the activities. Okay. And Francisco Antonio Coreas, did he answer? Ya contestó Francisco. Lo hice con Fátima, pero sí quisiera hacerlo. Ah, ok. Lo quiere hacer de nuevo. ¿Y qué quiere? ¿Quiere que le pregunten o usted quiere preguntar? ¿Cómo está ahí en la situación? Si quieres, hagámoslo, Francisco. Ok. ¿Tú me quieres preguntar o cómo? Ambas. ¿Lista? Okay. How many days a week do you work? I work 5 days a week. How much time do you have to complete your tasks at work? In my case, I have 10-25 minutes to complete the sales. You have from 10 to 25 minutes. Yes. Per customer, per client. Yes. Ah, yes. Okay. Ah, because you are in sales. Yes. Yes. While you are saying, no, but this is convenient because this and that, and you have a lot of benefits. Yes. Yes. Mientras convence al cliente, ¿verdad? Okay. Very well. Excellent. And what do you sell, Miss? Account. I sell internet and cable. Ah, you work in a what is the company that you work for? The name of the company in El Salvador is Red 5G, but I work to para grandes compañías en Estados Unidos como AT&T, DirecTV, Spectrum. Sí, 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 pero acá, ¿do you go to the office or do you work remote? I go to the office. Ah, okay, you have a space, a physical space. Yes. Because some companies from the US, as you were mentioning, big brands, right? They hire people from different countries around the world by only remote from home. Easier, I see, because you save the money that for the transportation and the time, yeah? And you get rid of from stress. Y se aleja del estrés, I see. The chaotic stress because of the traffic jam, yeah? Okay. It's very complicated. Okay, very well. So you finish the activity. Let's return, very well. Okay, here we go. Let's return. Okay, class, while the others get back in 3 seconds, I'm going to show you the next activity, okay? You're going to practice reading and speaking. We have listen to your teacher, read the conversation, then practice with a partner.
It is pretty long. We have Ben and Jeff. Ben, Jeff, and Mario. We have three characters in this conversation, three participants. Jeff, how are you doing? I want to ask you, how many days a week do you work? Hey, Ben, I work five days a week, and you? That's great. I work 4 weekdays, and sometimes on Saturdays. Really? On Saturdays? Do you work extra hours? How much money do they pay for each extra hour? Yes, I work extra hours when there is too much work to do. Each extra hour is around $10. I see. Well, sometimes there is not much time, right? Absolutely. Absolutely. I need three participants. Maybe Fatima, would you like to read Ben? Alexis, yes. Jeff, and let's see, Diana Michelle. Knock, knock, Diana Michelle. Okay, miss. You are Mario. Okay. Okay. Let's begin. 1, 2, 3. Start. Okay. Jeff, how are you doing? I want to ask you, how many days a week do you work? Hey, Ben. Well, I work 5 days a week. And you? That's great. I work 4 weekdays and sometimes on Saturdays. Really? On Saturdays? Do you work X hours? And how much money do they pay for each X hour? Yes, I work extra hours when there is too much work to do. Teacher, how do you say extra? Extra, the same. Extra. Extra hours. Extra hours. And how much? It's around $10. I see. Well, sometimes there is not much time, right? Absolutely. Okay, now class, this is the conversation we have at page 16. What your classmates did is what you are going to do, pero lo van a leer 3 veces. ¿Por qué? Porque van a intercambiar roles. Es decir, en esta ocasión, Fátima fue Ben, Alexis Chef y Diana fue Mario. La segunda ocasión, Fátima será Jeff, ¿verdad? Alexis será... Ah, Alexis no. Aquí tendremos que Alexis será Mario, Fátima será Jeff y Diana será Ben. Bien. Serán así para que todos vayan participando y tengan la experiencia de leer lo que cada participante dice en el diálogo. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Okay. Okay. I'm going to transfer you to the breakout rooms, okay? No, oí, me estoy haciendo el porcentaje del 7.25. 7.25. Todo grabado, recuerden. Por eso el micrófono, off, mejor. Aquí vamos, pues. Les envío, no, pero fíjense que vamos a recrear porque a algunos les lleva más tiempo realizar las actividades porque son más numerosos, hay más personas. Entonces vamos a ver acá cómo nos queda. Pero el problema es que si pongo solo 2 o 3 y si se va la conexión que tiene. Okay, here we go. I'm going to send you the invitation. Join your groups and begin practicing speaking, 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 speaking time, reading and speaking. Francisco Mejía and Sarita, go to your groups. Francisco Mejía, your group is number 1. Okay, Sarita, your group is number 5. Me sacó, teacher, me sacó. No sé por qué. Sí, pero al final acá vaya, lo voy a enviar a otro salón, ¿de acuerdo? Ok. Esta era la invitación, pues. Vaya al equipo 5. Sarita, hola. ¿Está por aquí, Sarita? ¿O perdió la conexión? Sari. Okay, Sarita, hello, hello, Sarita, Sari, Sarita.
Okay, parece que Sarita perdió la conexión. Bye bye, Sarita. See you later, alligator. En ese momento lo va a descargar. Por acá está. Espérame. Okay. Bye. Ya lo voy a compartir, permíteme. La página 16, ¿verdad? Work extra hours when there is too much work to do. Each extra hour, it's around $10. I see. Well, sometimes there is not much time, right? Absolutely. No. ahora si quieres yo soy. ¿Ven? Yo soy Jeff. No, y Pablo. Falta Pablo. Ahí van a tener que, aquí está Pablo, van a, es que como todos tienen que hacer los roles, ¿verdad? Aquí hay dos personas que la van a hacer cuatro veces, porque como son cuatro participantes, sí. Va, okay. Bye. Vale, terminamos esta y la otra continuamos con Pablo. Ya con Pablo, ok. Va, va. Okay. Inicio. Voy a hacer Mario yo. Ah, no, okay. Tocaría. Entonces me tocaría Jack. Sí. Ajá, ajá. Sí, porque ya, yo fui Jeff. Tuyo sería Ben. Okay. Después sería yo Jeff. Y ajá, tuyo sería Mario. Perfecto. De acuerdo. Okay, Jeff. How are you doing? I want to ask you, how many days a week do you work? Hey, Ben. Well, I work 5 days a week. And you? That's right. I work 4 weekdays and sometimes on Saturdays. Really? On Saturday, do you work extra hours? And how much money do they pay for each extra hour? Yes, I work extra work when there is too much work to do. A extra horse is around $10. I see. Well, sometimes there is not much time, right? Absolutely. Bueno, ahora hoy inicio yo como Ben. Yo sería Jeff. Bueno, iniciamos. Dale. Jeff, what are you doing? I want to ask you, how many days a week do you work? Hey, Ben. Well, I work 5 days a week, and you? That's great. I work 4 weekdays, and sometimes on Saturday. Really? On Saturday? Do you work extra hours? And how much money do they pay for hit extra hours? And there is too much work to do each extra hours is around $10. I see. Well, sometimes there is not much time, right? Mario. Uy, perdón, estaba hablando con el micrófono apagado. Absolutamente. Mario. Okay. Mario. Mario. Ok. Y tanto que tiene que hablar Mario, por Dios. Ok. ¿Y qué tiene que decir Mario? Pues no leyó. Ya lo he dicho. Absolutamente, ya lo dije, teacher. Ok. Practiquen una vez más. Practice makes perfect, ok. Okay. Y el otro compañero, no sé si se va a unir. Francisco Mejía. Francisco Mejía, no. Hola. Va a practicar con las señoritas. ¿Me pueden compartir las preguntas, por favor? ¿Cuáles preguntas, usted? La
Si estamos la... practicando la conversación. Ok, ok. En la página 16. Vaya, ¿quién va a compartir la imagen? ¿Quién puede compartir pantalla? Es que está en el libro, en la página 16. Okay. ¿Sí lo observa, Francisco? Lo puedes ver, tomé foto. Sí, 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 ahorita ya le tomé screenshot. Bye. Okay. Okay. Entonces, okay. ¿Quién va a ser Francisco? ¿Quién va a leer? ¿Ben, Jeff leer o a Mario? Ben. Ah. A Ben, y yo voy a leer Jeff, y Sarita, si gusta, me puede ayudar con Mario. Okay, okay. Let's begin. Okay. Thank you. Comienza, Francisco. Jeff, how are you doing? I want to ask for you, how many days a week do you work? Hey, Ben. Well, I work 5 days a week. And you? That's great. I work 4 weeks, days in sometimes on Saturdays. Really? On Saturdays? Do you work extra hours? And how much money do they pay for each extra hour? Yes, I work extra hours. When there is too much work to do, each extra hours is around $10. I see. Well, sometimes there is not much time, right? Absolutely. Thank you, Sarita. Okay, thank como you. Usted ha practicado menos, puede practicar ahora con Tania y le ayudo con Mario. Tania, tú serías Ben y él sería Jeff para que okay. También. Uh-huh. Okay. Okay. Jeff, how are you doing? I want to ask you how many days a week do you work? Hey Ben, Will, we work 5 days a week in you? That's great. I work 4 weekdays in summertime on Saturday. Really? On Saturdays? Do you work extra hours? In how much money do they pay for each extra hours? Yes, I work extra hours. There is too much work to do. Each extra hours is around $10. Easy Will. Sometimes there is not much time, right? Absolutely. Okay. Okay, let's return. Let's get back to the main session room. Okay, thank you. Okay. Thank you very much. Okay. Class, I'm going to call your names to take your second attendance. Brandon Alexis. Present, teacher. Thank you. Cecilia Eunice.
Present. Okay. Daniel Eduardo. Absent. Diana Michelle. Present, teacher. Thank you. Erika Lisette. Erika, present, teacher. Okay, you're present. Here, thank God. Fanny. Fanny Ordóñez. And she's as a listener today. Fátima Martínez. Miss Fátima. Present, teacher. Thank you. Francisco Antonio Coreas. Present, miss. Great. Francisco Ernesto González. Present, teacher. Thank you, sir. Jocelyn. Beatriz. Present, teacher. Great. Eliel Jonathan. Eliel Jonathan. Lista. The microphone. Present, teacher. Thank you. José Francisco Mejía. Great. Present, present, teacher. Thank you. Josué Isaac. Absent. Luis Benjamín Sorto. Absent. Mayra Isabel. Mayra. Oscar Daniel Portillo. Oscar Daniel Portillo. Oscar Daniel Portillo. Oscar Daniel present, Portillo. Present, okay, teacher. Hey, great, great, present. Great. Pablo Adalberto. Pablo. What is Pablo? Present, okay, thank you, sir. Sarita. Are you back, present, Sarita? Please. Yes, okay. Tania Elizabeth. Present, Tania. Teacher. Thank you. Teresa de Jesús. Teresa. Los de Connectivity. Xochitl. Present, teacher. Thank you, Miss Xochitl. Tulio. Present, Miss. Okay, great, Tulio. Now, class, listen. You are going to help me solve one problem that I have. Here we go. We say how many and how much. Yes? Extra hour. No hour, no. Each extra hour is around $10. I see. Well, sometimes there is not much time, right? Absolutely. La fuerza de voz al principio. Absolutely. ¿Sí? Okay. Jeff, how are you doing? How are you doing? How are you doing? Pero tenemos que unir las palabras. How are you doing? How are you doing? How are you doing? Lo unimos. How are you doing? I want to ask you, how many days a week do you work? Hey, Ben, well, I work 5 days a week. 5 days a week. 5 days a year. 5 days a month. Okay. And you, that's great. Not great. That's great. I work 4 weekdays. Weekdays son días de la semana. And sometimes on Saturdays, porque Saturday, Sunday, weekend, ¿verdad? Really? On Saturdays, do you work extra hours? And how much money do they pay for each extra hour? Yes, I work extra hours when there is too much work to do. Each extra hour is around, anda por ahí por los $10, ¿verdad? I see. Well, sometimes there is not much time, right? Absolutely. Ahora ayúdenme a resolver esta situación problemática. Vamos a necesitar quizás el método científico. Circle the word that best completes the question. Me van a ayudar a identificar cuál es la palabra que describe mejor. ¿Ok? Y esa es la que vamos a encerrar en un círculo. ¿De acuerdo? For question number one. How hours a day do you work? Is it how much or how many? How many? Cuando hablamos de horas, how many? Podemos contar las horas. How do they pay per hour? Y la number two, how much, porque estamos hablando de dinero, ¿verdad? How much do they pay per hour? Yeah? Okay, very well. Yeah. So here, class, we have this. Look at this, okay? We have
a ustedes les dieron carta de bienvenida en su trabajo? ¿Carta de bienvenida? No. No. Algunas veces es mejor que no te den carta de bienvenida. Vamos a leer esa y mañana vamos a profundizar más, ¿verdad? Written the welcoming letter to Dominic's new job and answer the questions below. Vamos a leer la carta de bienvenida que le dieron a Dominic, porque como es la new secretary, ¿verdad? Ok, Travers Inc. For a better future, dear employee. Welcome to Travers Inc. Congratulations. You are now part of the Travers family. Here's some information about your new job. Please read it carefully. Name, Glenda Dominic Sanchez. Job title, Junior Sales Manager. Key job duties. Acá son sus obligaciones, duties, o actividades a realizar. Las claves, las principales. Have a meeting with your manager every week. Get in contact with customers. Answer clients' questions about our products. Take orders on the telephone. Call potential clients. Vacations 2 weeks per year, plus public holidays. The public holidays are, for example, the Mother's Day, the Father's Day. Yes? And then salary, $440 per month, plus bonus. Good luck. Mark Travers, CEO. Acá le han puesto FO, pero tiene que ser CEO. CEO, ¿verdad? CEO. Entonces nos recibieron esa cartita para que supieran lo que iban a hacer. Porque luego le dicen, le escriben todas las actividades and others y otro, ¿verdad? Que no caben ahí. Okay, so now that we have read this class, we're going to read the sentences and say if they are true or false. Me van a decir si son verdaderas o falsas. Y escribimos F for false and T for true. Okay, question number one, guys. Dominic speaks to clients in her new job. Is it true or false? Speak. Dominic speaks to clients in her new job. Okay, because call potential clients. Call potential clients. Llama por teléfono, habla con él. It's true. Okay, so we say it is true. True. Yes. Okay, we write here true or only T, that means true. But we're going to write true. Okay. What about number two? Is it true or false? What do you think? False. Let's see. Her salary. Okay. Her salary is $100 per week. No, it is false. It's false because $440 plus the bonus. Esto gana más los bonos. Okay, so it is false. Pero $100 a la semana son 4 semanas, ¿cuánto gana? 440. Ajá. Ay, no. For her, for of her, pobrecita. So we say false. Le quiere quitar $40. She's going to cry. Va a llorar Dominic. Dominic gets a yearly vacation, true or false? Acá está, miren, yearly vacation. Puede decir annual or yearly. Anual. Ella tiene una vacación anual por año. Yes, it is true. Yes. False. 2 weeks per year. Pero dice que es al año, o sea, sí tiene vacación al año. So it is true. Sí, porque tiene una vacación de 2 semanas, se la dan, ¿verdad? Sí, o sea, y no dice cuánto tiempo eso, le dice que tiene vacación al año. Por 2 semanas, ajá. Por 2 semanas. No es la pregunta, teacher, en la pregunta no dice el tiempo, solo dice que tiene vacación al año. Correcto, pero usualmente, fíjense bien, les voy a explicar. Usualmente cuando hacemos referencia a 2 semanas, es los 15 días que le dan en la empresa privada.
Porque en el gobierno dan 21. Dan los días. Hay excepciones. En nuestro país, ellos Semana dan los Santa, pero semanas, hay... permítanme, miren. No, duro. Semana Santa, agosto, Navidad, ¿sí? Una sí. semana por cada una en el gobierno, en El Salvador, más los días festivos, ¿sí? Sí, los hay excepciones. Hay excepciones de que le dan más vacaciones. De empresa, sí, yo también. ¿A usted tengo cuántas le dan? ¿Cuántas vacaciones le dan? Las tres principales, más todos los festivos. ¡Oh! ¡Ay, qué galán! Pero mañana vamos a hablar sobre eso, ¿verdad? Sobre las vacaciones de cada quien, y ahí vamos sí. a comparar. ¿Ok? Mañana ese es el tema. She has to work on holidays. Is it true or false? Trabaja no. los días de fiesta. So it is false. Falso, porque acá dice plus public holidays. So she gets a yearly vacation. It is true. She has to work on holidays. False. Okay. False. And this is the read the welcoming letter. Welcoming letter, carta de bienvenida at work. Okay. To Dominic's new job and answer the question below. Okay. Entonces, ¿se dan cuenta ustedes acá? Ya. $440. Is that okay, the salary? ¿Está bien ese salario? Or she should earn more? ¿O debería ganar más? More. Yes. More. More, 1,000, 1,000 por lo menos, ¿verdad? Yes. Plus bonus. No, listen. This is the nominal, $440. But listen, but what about the bonus? I don't know if you receive, do you receive a bonus? Yes. ¿Reciben bono? Yes. I don't receive a bonus. Yes. But the people, especially the ones who work in a call center, they receive a bonus. Yes or no? Yes. Yes. Y a veces no reciben el bono. It depends on your performance. Yes or no? Yes. It's true. Okay. Now, class, I need you to activate your camera because I'm going to take the picture for today. And I'm going to share it in the WhatsApp. Okay. But there is one more thing. Let me see. Miss Cecilia Eunice. Su apellido, Cecilia Eunice. Se lo vamos a agregar acá. Cecilia Eunice. Hola, Cecilia Eunice. Hola, hola, Cecilia Eunice. Ay, no. No está conectada Cecilia Eunice. Sí, porque tiene que, ¿verdad? Y se marchó. ¿Ya le escribí? ¿Ya le escribió? Vaya, ok, perfecto. Sí, porque para que salga en la foto, ¿de acuerdo? Entonces. No le caen, creo que está desconectada. ¿Oh, sí? Bien, entonces, en ese caso, vamos a proceder a tomar la foto. Y le voy a pedir a Pablo, si se puede quedar conmigo 10 minutos, vamos a practicar, ¿ok? A la cuenta de tres, pues, todos activamos la cámara. One, 2, a beautiful smile. Hello, Erika, beautiful smile, great. Bueno, pero no se tapen la boquita, pues. Beautiful, 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 como la foto que sale ahí en Zoom, como se espera, ¿ok? To the count of three. 1, 2, 3. Espero no hayan cerrado los ojitos. Ok, aquí vamos. Ay. Oh, beautiful. Look at it. Salieron very beautiful. Salieron bien guapos y guapas. Okay, class. Listen, I need you to continue working in the platform. Miren, necesito que trabajen en la plataforma. Ya les mostré al inicio. Hay quienes no han trabajado nada. Yo no sé cómo van a hacer. Los van a estar llamando ahí de la administración para que trabajen. Porque yo tengo que trasladar sus notas al cuadro de notas y asistencias para que la administración haga su reporte semanal. Mañana ya es día viernes y hay quien tiene 000, ¿ok? So, I have to tell you, thank you very much for joining to the class. Have a good night, sleep well, and see you tomorrow. Los que no han trabajado, vayan a trabajar a la plataforma, ¿ok? Aunque sea 10 minutos. Okay.
Bye bye. Okay, only Pablo bye stays bye. With the teacher. Thank you for joining. Bye bye, teacher. Goodbye. Bye bye. Bye. Give it up for good you. Night. Give it up for you. Have a good bye. Night. See you tomorrow. See you tomorrow. See you tomorrow. Bye. See bye. You tomorrow. Bye. Take care. Bye bye. Only Pablo stays with the teacher. Bye bye, Cecilia. Bye bye, Tania. Tania Osorio. Bye bye. Cecilia Eunice. Bye bye. Well, they don't want to leave. Bueno, no se quieren ir. Bien, comenzamos entonces, Pablo. Comencemos okay. a practicar. Okay, here we go. Sorry, teacher. Good night. Okay, have a good night, Tani. Bye bye. See you tomorrow. Hasta mañana. Bye bye, teacher. Tania. Bye bye. Have a good night. Okay. Okay. Pablo, we're going to practice this conversation among Ben, Jeff, and Mario. I'm going to be Ben and Mario, but first you listen to me, okay? Primero me escucha y luego nos vamos a dividir los personajes. Jeff, how are you doing? I want to ask you how many days a week do you work? Hey, Ben, well, I work 5 days a week. And you? That's great. I work 4 weekdays and sometimes on Saturdays. Really? On Saturdays, do you work extra hours? And how much money do they pay for each extra hour? Yes, I work extra hours when there is too much work to do. Each extra hour is around $10. I see. Well, sometimes there is not much time, right? Absolutely. Ahora yo seré Ben y Mario. Usted será Jeff, ¿de acuerdo? Okay. Jeff, how are you doing? I want to ask you, how many days a week do you work? Hey, Ben. Well, I work 5 days a week and two. That's great. I work 4 weekdays and sometimes on Saturdays. Really? On Saturday? Do you work extra hours? How much money do they pay for 8 extra hours? Yes, I work extra hours when there is too much work to do. Each extra hour is around $10. I see. Well, sometimes there is not much time, right? Absolutely. Now I read Ben, you read Jeff and Mario. Okay? Okay. Jeff, how are you doing? I want to ask you how many days a week do you work? Hey Ben, well, I work 5 days a week on you. That's great. I work 4 weekdays and sometimes on Saturdays. Really? On Saturday? Do you work extra hours? How much money do they pay for 8 extra hours? Yes, I work extra hours when there is too much work to do. Each extra hour is around $10. I see. Well, sometimes there is not much time, right? Absolutely. Absolutely. Repeat after me, Pablo. Absolutely. Absolutely. Very well. Okay, okay, now we get back to the conversation. Okay, between Ruth and Joss. Ah, no, but here with that is for tomorrow. Ah, here. The short paragraph that you practice today. From Monday to Friday, Dominique wakes up at 5 a.m. She goes to work, and when she gets there, she checks her email and calls all the clients in her daily list. Lisa and Claudia work with Dominique. They go to have lunch together at 4 p.m. Dominique goes home. Now you. Okay, from Monday to Friday, Dominique makes up 8, 5, 8,
I am love the world, and when she gets there, she checks her email and all the time. She feels like Lisa and Claudia work with Dominic. They go to have lunch together at 4 p.m. Dominic goes home. Goes. Dominic goes home. Okay, Dominic goes home. Dominic now goes home. Goes home. Now here, okay, this one. Between Sonia and Mass. I am Sonia, you are Mass, okay? Okay. But first, listen to the teacher. Primero escucha a la teacher. What does Dominic do? Well, she is a secretary. Oh, I see. What does she do every day? Exactly. Oh, I see your point. Well, she types reports and sends emails every day. She is a hardworking woman. Absolutely. Does she arrive early? Yeah, she is the first person to arrive in the office. Now you. What does Dominic do? Well, she is a secretary. Oh, I see. What does she do every day? Exactly. Oh, I see your point. Well, she pays report and send emails every day. She's a hardworking woman. Absolutely. Does she arrive early? Yeah, she's a good person to arrive in the office. Okay, great. Excellent. Now I am Sonia and you are Matt. What does Dominic do? Well, she's a secretary. Oh, I see. What does she do every day, exactly? Oh, I see your point. Well, she takes report and send email every day. She's a hardworking woman. Absolutely. Does she arrive early? Yeah, she is a fit person to arrive in the office. Okay, now let's switch. You begin. Okay. Usted comienza. What does Dominic do? Well, she's a secretary. Oh, I see. What else is to ever exactly? I see your point. Well, she types reports and sends emails every day. She's a hardworking woman. Absolutely. Does she arrive early? Yeah, she is the first person to arrive in the office. Okay, great. Let's see. And we have the conversation number one. Sofia and Mario, what do you do every Monday morning? I check my email and call clients for the rest of the morning. What about you? What about you? I have to read a weekly report and attend a meeting. I also have to organize meetings every 2 Mondays. How often do you check your email? Do you check it every day? Yes, I do actually. I check it once or twice a day. Great, it is very important. Now you read it. What do you do every Monday morning? I check my email and I call clients for the rest of the morning. What about you? I have to read a weekly report and attend a meeting. I also have to organize a meeting every 2 Mondays. How often do you check your email? Do you check it every day? Yes, I do actually. I check it once or twice a day. Great, it is very important. Important, repeat after me, important. Important. Okay, now I am Sofia and you are Mario. Okay. What do you do every Monday morning?
I checked my email and I calculated for the rest of the morning. What about you? I have to read a weekly report and attend a meeting. I also have to organize meetings every 2 Mondays. How often do you check your email? You check it every day? Yes, I do. Actually, I check it once or twice a day. Great. It is very important. Yeah. Yeah. Okay, so that was conversation from page number 9. And here we were working with this. And also the conversation between Sonia and Mass. Okay, the paragraph you practice with today. You work on that. This is for tomorrow. And here, the last one, okay? We're going to read Traverse Inc. Okay? If you wish, you read. And if there is a situation, I let you know, okay? Begin reading. Traverse Inc. You read. Okay. Okay, repeat after me. Traverse Inc. Traverse Inc. For a better future. For a better future. Dear employee. Dear employee. Welcome to Traverse Inc. Welcome to Traverse Inc. Congratulations. Congratulations. You are now part of the Traverse family. You are now part of the travel family. Here's some information about your new job. Here's some information about your new job. Please read it carefully. Please read it carefully. Name? Name? Glenda Dominic Sanchez. Glenda Dominic Sanchez. Job title? Job title? Junior Sales Manager. Junior Sales Manager. Key job duties. Key job duties. Have a meeting with your manager every week. Have a meeting with your manager every week. Get in contact with customers. What is contact with customers? Answer clients' questions about our products. Answer clients' questions about our products. Take orders on the telephone. Take orders on the telephone. Call potential clients. Call potential clients. Vacation. Vacation. 2 weeks per year. 2 weeks per year. Plus public holidays. Plus public holidays. Salary. Salary. $440. $440. Per month. Per month. Plus bonus. Plus bonus. Good luck. Good luck. Mark Travers. Mark Travers. CEO. CEO. Okay, thank you very much, sir, for your time, and have a good night. See you tomorrow, okay? Una cuestión, teacher, ¿sí? Yo ya mandé a pedir de que me cambien el test Juárez 2307. ¿El qué? Porque yo sé que para esto, test Juárez 2307. Sí, mire, ¿y qué le dijeron? Pues no me respondieron este día. Yo mandé la solicitud ahora de que me hicieran la corrección, pero no la han hecho todavía. ¿Y por qué medio lo hizo? ¿Por correo o vía WhatsApp? Vía WhatsApp. Ok, si mañana no le contestan tipo 9 de la mañana, envíe otro texto o llame por teléfono a uno de los administradores que están acá en nuestro grupo de WhatsApp, ¿verdad? Porque acá en la info del grupo podría con Hazel o con Clarice, con las chicas, o les copia el mensaje a las dos para que le cambien el nombre y el usuario, sí, porque para que estén, ¿verdad?
Ahí, porque por el apellido, a veces, mire que tengo como tres o cuatro Franciscos, ¿sí? Entonces, por eso se les pide que el nombre sea claro y completo, ¿verdad? Para que no haya confusión, ¿de acuerdo? Entonces, ahí intente de nuevo, si no, yo también les voy a insistir, ¿ok? Y esperemos que sí le hagan el cambio, ¿ok? Thank you for telling me and for your participation. Have a good night, sweet dreams, good and night. See you tomorrow. Okay, bye-bye. See you tomorrow. Bye-bye. See you, bye.